Hola gente, bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal. Voy a estar tirando las cartas por la Liga Argentina 2023, por la fecha 18, Defensa y Justicia versus Racing Club. Van a estar jugando este partido este domingo 28 de mayo. Recuerden que una predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo, de cómo llegan los equipos. Después, obviamente, depende del equipo si aprovecha esa energía positiva o no. Obviamente yo voy a tratar, ¿no?, de interpretar las cartas lo mejor posible, ¿no? Así que vamos a ver qué va a pasar en este partido, vamos a ver qué me dicen las cartas para Defensa y Justicia versus Racing por la fecha 18 de la Liga Argentina. Vamos a ver qué dicen las cartas. Bien, vamos con el local, vamos con Defensa y Justicia. Vamos a sacar tres cartas para defensa para ese primer tiempo. Vamos a ver cómo va a estar jugando ese primer tiempo. Bien, le sale una carta negativa que es el 4 de espadas. Y después dos cartas positivas que es el 2 de oros y el as de copas. No, el 2 de oros. Me está hablando de un equipo que va a tener mucho movimiento, un equipo que va a tener mucho equilibrio. Va a haber un momento donde Defensa y Justicia, claramente, quizás en esos primeros minutos del primer tiempo, va a estar jugando bien. Va a ser un equipo con mucho movimiento. Va a ser un equipo que va a generar, ¿no?, situación de gol. Vamos a ver si la puede aprovechar Defensa, sobre todo esos primeros minutos. Después le sale el 4 de espadas, que es una carta claramente negativa, que me puede estar hablando de dificultad, ¿no? Que va a pasar un momento de dificultad Defensa y Justicia. Pero ojo, porque es una carta también que me puede estar hablando que va a haber un poco de polémica. Puede ser, es como que veo que Defensa y Justicia se va a sentir perjudicado, digamos, por el arbitraje, ¿no? Así que ojo, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver si hay polémica en ese primer tiempo, porque veo como del lado de Defensa y Justicia que se va a sentir perjudicado, digamos, por el arbitraje. El As de Copas me está hablando para Defensa y Justicia, es una carta obviamente positiva. El As de Copas me está hablando de que, obviamente, Defensa juega de local, así que le va a jugar muy a favor estar de local en su cancha con su gente. Va a jugar un partido muy de lo emocional y le va a jugar muy a favor estar en su cancha, ¿no? Estar en su cancha con su gente, ¿no? Eso es lo que me está saliendo con en el primer tiempo de Defensa y Justicia. Vamos a ver el segundo tiempo de Defensa. Vamos a ver el segundo tiempo de Defensa y Justicia. Bien, para Defensa y Justicia en el segundo tiempo le sale el 7 de oros, le sale el 6 de espadas y el rey de bastos. El 7 de oros, el 6 de espadas y el rey de bastos. El 7 de oros me está hablando de el deseo, ¿no? De los jugadores de Defensa y Justicia, de ganar en su cancha, de ganar de llevarse los 3 puntos, de ganar la Racing en su cancha con su gente, ¿no? Tienen ese deseo los jugadores de Defensa y Justicia, obviamente. También es una carta que me está hablando de que si Defensa y Justicia juega con tranquilidad, puede ganar tranquilamente este partido, ¿no? Eso es lo que estoy viendo del lado de Defensa. Y el 6 de espadas que me está hablando de dificultad. Es como que va a haber un momento donde va a estar jugando bien en ese segundo tiempo, pero también va a haber momentos complicados, ¿no? Momentos complicados donde quizás Racing puede ser que tenga alguna. Esté jugando un poco mejor que Defensa. Eso es lo que estoy viendo del lado de Defensa y Justicia para el segundo tiempo. Va a empezar bien, pero va a haber un momento donde va a haber también complicaciones. Y el 6, el rey de bastos, perdón. El rey de bastos para Defensa, mirándose el futuro. Me está hablando de la experiencia. Quizás hay un jugador con mucha experiencia en Defensa y Justicia que va a hacer la diferencia, que lo va a ayudar al equipo para ganar. También me puede estar hablando del técnico. Quizás el técnico va a ser muy fundamental para este partido, para los jugadores que ponga en ese segundo tiempo, ¿no? Va a ser fundamental, fundamental el técnico y puede ser que necesite de la ayuda, ¿no? Obviamente, del técnico para el segundo tiempo. Eso es lo que estoy viendo del lado de Defensa y Justicia. Tiene dos cartas negativas. Y el resto son cartas positivas de Defensa y Justicia. Vamos con el primer tiempo de Racing. Vamos con el primer tiempo de Racing. Pero antes de sacar las cartas de Racing, si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Vamos con las cartas de Racing, el primer tiempo.
Bien, el primer tiempo para Racing le sale el 9 de oros, le sale el 8 de bastos y le sale el 10 de oros. Son cartas, las tres cartas son positivas. Son positivas, lo veo jugando bien. El Racing veo que va a estar jugando bien. El 9 de oros me está hablando de. Va a disfrutar, va a haber un momento donde va a disfrutar de todo el trabajo que haga Racing. Veo que va a estar jugando bien, ¿no? Que va a encontrar los espacios. El 8 de bastos me está hablando de un Racing que por momento va a encontrar los espacios para atacar. Va a tener esa oportunidad de convertir un gol en ese primer tiempo. Vamos a ver si la aprovecha. Por lo menos va a tener una gran oportunidad y vamos a ver si la aprovecha o no. Después le sale el 10 de oros, que va a ser un equipo que va a estar jugando cómodo. Va a haber un momento del partido donde va a jugar cómodo Racing. Son tres cartas positivas. Pero vamos a ver si esto lo puede aprovechar Racing. Yo creo que va a estar jugando bien. El tema es si aprovecha, ¿no? Si genera alguna situación de. Si convierte un gol jugando bien, ¿no? Porque después le puede costar caro, ¿no? Le puede costar caro al Racing. Bien, vamos con el segundo tiempo de Racing. Bien, en el segundo tiempo le salen dos cartas negativas. Una carta negativa, perdón. Una carta negativa para el segundo tiempo. Quizás no esté jugando de la mejor manera Racing en los primeros minutos del segundo tiempo. El 8 de oros me está hablando de un equipo que no va a estar conforme con lo que está haciendo. Como que veo que desaprovecha varias oportunidades de convertir un gol. Es como que va a estar jugando bien ese primer tiempo, pero quizás va a haber un momento donde desaprovecha alguna situación, ¿no? Quizás no va a tener suerte en este partido Racing. Sobre todo los primeros minutos del segundo tiempo, ¿no? Y el 8, el 5 de copas que me está hablando de, va a haber un momento de alegría, un momento de felicidad. Puede ser que obviamente lo veo jugando bien, pero vamos a ver si puedo aprovechar esto y convertir, ¿no? Obviamente aprovechar que está jugando bien y convertir un gol, ¿no? Porque si no después se le va a hacer difícil a Racing. Y el 3 de copas que me está hablando de noticia. Puede ser una noticia positiva. Para Racing en el final quizás convierta algún gol, vamos a ver si es un gol para ganarlo, para el descuento pa o para empatarlo, pero va a tener alguna noticia positiva quizás en el final. No va a empezar bien ese segundo tiempo, va a estar jugando mal, vamos a ver si esto defensa lo puede aprovechar. Lo que estoy viendo es que está bastante parejo en general el partido, ¿no? Está bastante parejo, así que vamos a sacar dos cartas más para defensa y dos cartas más para Racing. Bien, para defensa le sale el caballero de copas, que me está hablando de los jugadores. Los jugadores de defensa sueñan con ganar este partido, sueñan con ganar la Racing, llevarse esos 3 puntos en su cancha, con su gente. Así que los jugadores van a estar jugando un partido muy en lo emocional, que esto le puede jugar a favor o también le puede jugar en contra, ¿no? A Defensa y Justicia. Yo creo que defensa va a haber momentos donde va a estar jugando bien y también momentos donde va a estar jugando mal. Le sale el as de espadas, que es una carta que me habla de un corte, un cambio. Puede ser clave, quizás ese segundo tiempo para Defensa y Justicia. Vamos a ver si va a haber. Es como que uno de los equipos quizás se ponga en ventaja o hay grandes chances de que uno de los dos equipos convierta un gol en ese segundo tiempo. Vamos con dos cartas más para el Racing: el 2 de bastos y el 7 de espadas. Lo que estoy viendo es que del lado del técnico veo conforme al equipo, veo al técnico conforme con lo que hizo ese primer tiempo. Porque quizás Racing estuvo jugando bien ese primer tiempo, pero vamos a ver si lo puede aprovechar a esto, ¿no? Vamos a ver si puede aprovechar que Racing va a estar jugando bien ese primer tiempo y lo aprovecha obviamente con goles, ¿no? El 7 de espadas que me está hablando de la esperanza, va a tener la esperanza en el segundo tiempo de ganar este partido Racing. Ojo con esto, porque puede ser que Defensa y Justicia, haciendo poco, puede ser que gane este partido. Yo veo que Racing va a estar jugando bien, pero Defensa va a tener suerte, digamos, ¿no? Defensa y Justicia lo veo como un equipo que va a tener suerte en este partido, sobre todo el segundo tiempo, donde quizás pueda sacar alguna ventaja. E incluso no jugando tan bien, puede ser que este partido lo gane Defensa y Justicia. Así que ojo con eso, vamos a ver si Defensa se lleva estos 3 puntos y gana este partido, o está esa posibilidad obviamente del empate. Así que nada, muchas gracias, hasta la próxima predicción. Chao.